Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Día 26, día de descanso y se refleja la laptop en mis ojos. Bueno, ¿qué he hecho hoy? Porque ya básicamente no voy a hacer nada, son las 5 y media. Me he puesto a hacer un poco de limpieza al cuarto. Y bueno, por la mañana fui a recoger algunos libros que me habían enviado. Dentro de esos libros, bueno, gracias a mis papás, a mi papá sobre todo, que en tiempo récord ha conseguido los libros, conseguí este. Es este, Dosificación en Pediatría, es el clásico Peñita, que me han recomendado mucho, me han recomendado muchos doctores, me han recomendado incluso mi gran amigo Yeltsin, que es este el químico farmacéutico, y también me lo ha recomendado, que es muy bueno para el tema de poder sacar las dosis en los medicamentos, en lo que es pediatría, ¿no? Y bueno, ahora que lo tengo ya, vamos a leerlo. No es muy grande realmente, es muy cómodo, es muy fácil de leer. Así que para todos aquellos que estén teniendo problemas con la dosificación en pediatría, o para todos aquellos que quieran simplemente ver un librito bonito e interesante, en Peñita, aquí está. Así que chévere. Este es uno de los libros que me han mandado. Y otro libro que me han mandado está por acá. No les voy a poner todos porque sería un video muy largo. Pero este de aquí, Medicina de Urgencia de Bolsillo. ¿Sí? Las ediciones de bolsillo me han recomendado mucho. De hecho, yo ya tengo ya pediatría de bolsillo, ginecología de bolsillo y medicina general de bolsillo. Pero me faltaba esta, medicina de urgencia, que me parece genial. Me parece genial tener este. Digamos que el libro son como pequeños apuntes, precisos de los temas más importantes. Y es fácil. Es como tener un resumen en tus manos, para que te lo puedas aprender. Igual, si te gusta este o si te gusta otro libro de la edición de bolsillo, pues ya sabes, trata de conseguirlo o trata de buscarlo en algún lugar favorito. Y por último, no, como dije, no voy a mostrar todos los libros porque me han traído como 10. Quizás en algún video más extendido, más largo, pueda mostrarlo, pero este de acá también, Clínica Práctica. Este libro realmente no pedí. Pedí otro. Pedí otro que tenía que ver mucho con diagnóstico y tratamiento. Pero es un libro muy bonito y muy chévere. Recién lo estoy leyendo. Estoy empezando a leer. Estoy por el capítulo 5. Y es muy bonito. Es muy bonito. Te dice exactamente qué tienes que hacer en la anamnesis, en el examen físico, cómo plantear tus diagnósticos diferenciales, cómo plantear tu diagnóstico, tu manejo. También te pone clasificaciones dependiendo del cuadro, si es un cuadro agudo, crónico, bueno, bla, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante. De hecho, es el libro que no pedí, pero es el primer libro que estoy leyendo ahorita. Así que vamos a ver cómo me va. Igual, si te apareció interesante, pues ahí tienes el título y el autor para que lo puedas buscar. Y esos son básicamente algunos de los libros. Básicamente son los libros que ahorita estoy leyendo. Los demás no los he sacado todavía de su bolsa. Pero ya les mostraré en su momento para que lo puedan ver y lo puedan comprar. No sé si, no me acuerdo si les mostré los libros que tenía antes o que tenía acá, que son como 5, creo. 5 o 6. Ahí está la edición del bolsillo que les estaba comentando. Pero bueno, eso ha sido básicamente hoy mi día. Recoger los libros, limpiar. Y bueno, ahorita leer un poquito, ¿no? Leer un poquito de los libros para ver más o menos qué hay. Y nada más. Eso ha sido mi domingo. Hoy también pude conversar con mi tía. Ayer también conversé con mis amigos, con Yeltsin y con Jim, que bueno, ya me han confirmado ya su asistencia en mi cumpleaños. Realmente esto no tiene mucho, mucho que ver con el video, pero me gustaría comentarlo. Y hoy, bueno, hoy mi tía también me ha dicho que es muy probable que ella también venga
para el domingo 10. Así que nada, muy feliz y muy contento de poder compartir con ellos ese día. Ya pues, chicos y chicas, quiero aprovechar también porque quizás no lo digo mucho en los videos, pero quiero agradecer los mensajes de todos, las personas que me están escribiendo. Amigos, compañeros, conocidos, familia, todos. Y sí, solamente puedo decir que poco a poco me estoy sintiendo más cómodo, en el centro. Me refiero en el hecho de poder abordar al paciente, de poder hacer el examen físico, la anamnesis, el tema de plantear los diagnósticos, el tema de plantear el manejo. Me estoy sintiendo muy cómodo y me gusta porque quiere decir que estoy empleando muy bien en la práctica la teoría que tenía, y por supuesto estoy añadiendo más teoría porque estoy leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, tratando de poder sacar todo el jugo que pueda. Y nada, por encima del cansancio, por encima de todo, por encima de las frustraciones, de todo lo que se pueda tener, al final de cuentas, está el éxito, bueno, y no me refiero a un éxito de lo que se conoce, ¿no? Me refiero, o sea, no me refiero al éxito de notas o al éxito de bonitas palabras o al éxito de, no sé, me refiero a mi éxito. Y a mi éxito es sentir que realmente domino un tema o sentir que he mejorado en alguna parte de lo que va a ser mi futuro trabajo. Yo me siento muy feliz y contento por eso, pero tampoco me quiero dormir y voy a seguir estudiando, voy a seguir leyendo, voy a seguir dándole con todo. Bueno, ya el video ya se alargó, así que aquí lo dejamos. Cuídense mucho. Mañana empezamos una nueva semana. De hecho, ya esta semana toca cambio de turno, así que ya pronto voy a estar en la mañana nuevamente. Y probablemente me dé un tiempito ya para poder subir todos los videos, porque hasta ahorita no los subo. Hasta ahorita no los subo, pero ya me va a dar un tiempito para poder subir todos. Y ya pues, a eso vamos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.